Gente, acá desde otra entrevista nueva de la radio Oveja Negra, escuela ESA número 1. Acá estamos con una profesora, ¿cómo te llamas? Romina. Romina, por siempre me olvido los nombres cuando me dicen profesor. ¿Se llama así? ¿Cómo te llamas? Todos somos la profe. Bien. Bueno, te venimos a hacer algunas preguntas y luego que des un mensaje para el final. Okay. Que estas son las preguntas que se las hacemos ahora prácticamente a todo el mundo. Así que bueno, la primera es... si usted considera que existe la explotación infantil en el Parque Pereyra. Bueno, es una pregunta un poco difícil de responder. Primero vamos a pensar que el grupo que conforma el Parque Pereyra son gente que traen otra cultura que es totalmente diferente a la nuestra, ¿no? Primero eso. Y qué bueno, que dentro de esa cultura ellos tienen el hábito de que los chicos acompañan muchas veces a las familias en los trabajos de las quintas. Si yo pienso que es un hecho cultural, ¿sí? No puedo estar hablando de explotación infantil, ¿sí? Pero también vamos a tener en cuenta que existe una ley que habla sobre los derechos del niño. Los derechos del niño dicen que los niños tienen que estar en la escuela jugando, aprendiendo, socializando con otras personas. Si esas cuestiones se ven vulneradas, quiere decir que esas cuestiones no se cumplen, si el chico no está yendo a la escuela, si el nene está enfermo, si la familia no lo atiende, en ese caso sí estamos hablando de que hay explotación. En mi trayecto que yo tengo dentro del Parque Pereyra, la verdad es que no siento que sea así. Me parece que es muy cultural, de la cultura que vive dentro del parque y de la familia que nos conforman. Bastante interesante su respuesta. Giovanna, quisiera que nos contara una reflexión tuya con relación a lo que pasó la otra vez de los informes de la televisión, las denuncias sobre el trabajo infantil y el uso de agroquímicos. Bueno, en esa experiencia quisiera dar algunas palabras. Como anteriormente había dicho, a mí me parece una verdadera... no tengo palabras, ahora que se me fueron. Solo quería decir que deberían tocar el tema más a fondo sobre el tema de la explotación infantil y el trabajo esclavo, la utilización de agroquímicos, nada de eso. Y que den un poco más de control en el tema de la venta de las garrafas, porque eso lo venden libremente. La venta de agroquímicos. Sí, y también de algunos agroquímicos que están
que se convierten en tóxicos. Están prohibidos. Están prohibidos y lo venden igualmente. Como la garrafa de bromuro. Sí. Y vos considerás que no existe explotación infantil, sino que por ahí es parte de del complemento de la del trabajo de la familia, de los chicos que están junto a sus padres, pero que a su vez esos chicos vienen a la escuela. Claro, sí. Como bien dijo usted, profe, es un tema de ayuda más que todo. No nos gusta ver, en mi caso no me gusta ver a mi madre que esté trabajando sola. Por lo menos pues, algo, ayudarla. Es la forma de pensar de muchos de nacionalidad boliviana y de nuestra cultura. Es como que sería dar una mano a los papás para que no estén trabajando tanto tiempo. Claro. Y dar una mano solamente. Solo dar una mano, o sea, y eso muchos lo ven mal, porque el niño no tiene que estar trabajando, pero sí. En nuestro caso es como aprender para el día de mañana y que nos sirva de algo. Uh-huh. Así que. Bien. Y vos tenías unas frases en quechua. Claro. ¿Qué dice esa frase? Claro, la frase me las había enseñado a mi vieja. Es Amashuya, no mientas, Amakeya, no seas vago, Amasúa, no robes. Y son las frases que las llevo acá desde que era chiquita, para que me enseñen a ser buena persona y la verdad que me sirven de mucho. La siguiente pregunta es si usted considera bien el uso de los agroquímicos en el Parque Pereira para la producción agrícola. No, el uso de agroquímicos en marco general no está bueno utilizarlos. En realidad la naturaleza tiene un ciclo. Lo que pasa es que ese ciclo que funciona para el mercado necesita que funcione más rápidamente, ¿no? Porque es una cuestión de que dé más dinero. Yo creo que la naturaleza tiene un tiempo natural que habría que respetarlo y que no necesitamos agroquímicos para ningún tipo de alimento. Y además, porque es mucho más saludable generar alimentos que sean ecológicos y no estén ligados a ningún tipo de tóxicos. Chapadmalal es un lugar de encuentro, un lugar de memoria, de gratos recuerdos y de amistades que se fortalecen en estos uh-huh. encuentros. Transmitiendo en vivo desde Oveja Negra, decimos que esta es la radio, que acá nace todo, surge todo y todo lo que se vio en el video acontece un poco, sale desde acá, para afuera y para los entornos. Uh-huh.